sea, si empiezan a venir capitales, el dólar va a bajar. De hecho, como digamos, se aprecia hoy. Yo diría que lo importante es no estar descalzado en moneda. ¿Qué implica eso? Es decir, tengo ingresos en pesos, endeudarme en pesos y repartir el portafolio entre pesos y dólares. No hacer inversiones grandes en bienes durables, adquisición de automóviles o casas. Más bien una situación de espera hasta que se dilucide hacia dónde va a volcar la economía y sobre todo hacia dónde va a ir el ajuste. El ajuste es una situación que va a ocurrir. El ajuste por la vía del gasto es significativamente lento, poder ajustar el gasto público. El 70% del gasto es endógeno. Entonces, sería presumible que haya una subida de impuestos. Sí, por eso que aconsejó eso. De hecho, menos los que están en campaña electoral, todos saben que una subida de impuestos va a ocurrir. O todos prevén que va a haber una subida de impuestos. Espera el 2020. No va a haber grandes noticias en términos económicos. No esperamos nosotros que haya grandes noticias, para ser honestos. Existe una situación financieramente solvente del gobierno. O sea, no va a haber una situación de impago de deuda. Uruguay tiene, de hecho, un manejo muy responsable de su endeudamiento. El sistema financiero formal presenta buena salud. Sí, nosotros vemos alarmas en el sistema de financiamiento comercial fuera del sistema bancario, el sistema de cheques y el sistema de facturas. Sí, o problemas de repago de parte del sector productivo, particularmente el sector agroexportador.